Hacemos los pichi boys bienvenidos a otra edición de tu podcast favorito de comedia, de entrevistas de comedia, este que se llama Hacemos los pichi boys primo, ¿cómo estás? Bien primo, ¿cómo a todos? Eh, contento, feliz, ¿cómo te sentís? bien, ready, acaba de bajar media colada completa café cubano, estoy a 100 millas tenemos que bajarle dos rayas a las fritas a la frita de, sí, de rey de la frita de rey de la frita no le bajaré le hemos, le hemos, cogido, Mira, le hemos ah, cogido el golpe ok y eh, ya estamos usando ya Sí, lo que pasa es que ahora como estamos Trabajando con el rey de la frita es una es justo lo que necesitábamos primo. Te voy Buena a explicar exacto. Te, te voy a explicar porque nosotros no, siempre nos encantó la frita de rey de la frita. Tenemos una bien cerca aquí del estudio. Entonces nosotros decíamos bueno pero bueno ahora ahora como esto es algo es de trabajo, trabajo ahora es algo de trabajo está eh. justificado y nos hemos bajado ahora mismo antes de empezar a hacer este show el primo y yo y López. Y López bajamos una frita cubana cada doble día, doble con, con queso. queso extra papita y, y batido. un batidón batido de mamea Qué rico, bro. pero después ay, eso con una colada ay, sin ay, azúcar. Ay, ¿Eh? Después sí, eso con una colada. Sí, sin... porque nos estamos cuidando. Luego no, estamos estamos cuidando. Cuidando. No, esa frita es con una colada sin azúcar. Si así. usted quiere comerse la mejor frita cubana del mundo, vaya rey de la frita. Pero eh, te digo, y hay que decirlo, porque hay que ser sincero: no se puede vender por cobrar dinero. No, no. se puede ser, ser un mercenario de la vida no. y salir a vender cualquier cosa. Eh, es altamente adictiva. Si usted se come una frita, no se va a poder comer una sola. Qué rico. Es cómete una, entonces al otro día vas y regresas y te comes otra y, está, y vas a estar igual que nosotros ahora. Y, y de pronto va a llegar el momento en que estás no, en, pues, durante el día y dices, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? La puta frita, la puta frita, dame frita, frita y te vas y te vas otra. Es, que, es que son las mejores. Qué rico, es que qué son sí. las mejores. Nada, pase por una de sus localidades y ay, Dios mío. Mándenos fotos, mándenos fotos. Mándenos Machete, fotos. tú que estás tú si no comiste. lo <laughs> más bien. ¿Qué bien te está portando Donatelo? Yo bro? me estoy. Porque usted me critican y me eh. aportó bien. Parece, Parece rabo un viejo, brother. Bueno. Bro. <laughs> Parece una jicotea <laughs> sin carapacho. Hay que hacer. ¿Qué flaco se ha puesto? Ya para de ponerte flaco No, me hace falta flaco. 20 libros más Se cayó este fin de semana En el teatro Te caíste este fin de semana En el teatro, Se cayó en el teatro Te caíste caí Pero fue una caída controlada Sí, sí, sí Una caída Caíste en cuatro Caíste en patas Igual que un gato Pum Caíste con estilo Sí, sí Simio, ¿tú qué tal? Yo, aquí sintiéndome como zombie. ¿Como zombie? Como zombie. Un zombie fritanguero. Sí, un zombie fritanguero. Si tú tienes algo papi, parecido con el zombie, no tienes cerebro. Oye, sí. es que <laughs> Papi, es que yo soy un zombie. ¿eh? Sí, sí. sí. No sí tienes sí. sí, más vampiro. Tienes más, más vampiro, tú chupas eh, cuello y cosas. Pero qué rico chupar eh, la. Ya. la los batidos. los batidos. Vas a ir al teatro este fin de semana. Este fin de semana voy a ir al teatro. Te vi comprando eh, tu traje preso. Sábado y domingo. Es muy sapingo. El, el, Pingo, el sábado, domingo, viernes y sábado. El muy sapiens se estaba comprando un traje preso. Y en lo encima ¿Eh? este, este te gusta. Era de Juice, brother. El traje de Juice no es un traje preso. No. Son las los pesos de la raya. Así. Ah, horizontales. pero chupa. Eso lo puso. Ese estaba comprando un traje preso rayas raya verticales, parecía un árbitro de, de basquetbol Parecía que iba a trabajar en Full Locker. <laughs> Inbécil, Mira, es un así. buen traje para. <laughs> es <El> Full Locker. <laughs> Ay, no. Y estas es protestas ¿eh? también. Contra los árbitros. <risa> 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 estamos protestando a Viral Juice. Nada, no, señores, ya lo saben. Este fin de semana estamos en el teatro, nos quedan solamente cuatro funciones. Eh, y luego nos vamos, nos regresamos más hasta el mes de, de octubre. Maquito está más triste todavía. Sí, Maquito está triste. Sí, coño, eh, ahora, que, ahora que las funciones están más ricas, las estamos disfrutando mucho más. Sí. Y sobre sí. todo, coño, ese cheque. <risa> <risa> Como lo no voy a extrañar. <laughs> ¿Cuándo vuelven los cheques del teatro? <laughs> bueno, eh, vamos a, ya estamos cuadrando Tampa, ya le vamos a anunciar la, en las próximas semanas cuándo es que vamos para Tampa. Eh, la última vez que estuvimos en Tampa Estuvimos en el centro asturiano Hicimos Memorias de la Sierra Un lleno total eh, También hicimos el podcast Esta vez vamos a llevar para allá El puesto de dedos sin casa El puesto a dedos sin casa Así función que Tampa Atención Va a ser una sola función Tampa Así que pónganse a las pilas para que compre su entrada y no pase como con la Sierra, que se yo no completo y mucha gente se afuera. Me encanta eh, el cariño que nos dio Tampa y por eso estamos volviendo, hay sí. que decirlo, señor. Sí. Nosotros fuimos a Tampa y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal, si de verdad aquí, porque nos pedían mucho y bueno, a veces te piden y después no te compran ticket, pero gracias a Dios eh, la función en Tampa, las memorias de la Sierra fue un soldado hermoso en ese teatro de dos pisos. y Dijimos, coño, esta gente nos han dado tremendo cariño, son todas las obras que vamos que traérsela aquí a esta gente porque da que nos trataron muy bien. Así que Tampa, pendiente, que nos vemos, vamos a formar otro gran party ahí. Así que todos pendientes, estaremos anunciando próximamente cuándo vamos para allá con nuestra obra de teatro y hoy como es todo costumbre todos los martes mm. llega ella eh, ah. nos pone nervioso nos pone a veces un poquito tenso pero la pasamos bien sabemos que se va a portar bien y que bueno no sabemos eh, yeah. eso nunca se sabe, sabe. viniendo de ella viniendo nunca de se sabe. ella nunca se sabe pero bueno señoras y señores somos los Pichi boys Sahari Fernández bienvenidas hola cómo estás? Eh. Yeah, yeah, yeah. Oye, te, te, te. un beso a todos, los <laughs> quiero mucho. Gracias por los comentarios, <laughs> gracias por las cosas. Eh, te enteraste de lo que Yo me a... porto bien siempre. Los que se portan son mal ustedes y yo vengo y lo digo. Y a ustedes no les gusta. Pues cierto, mira una foto de machete. La ricotea con su banda. Oye, Mira, mira, mira. Igualito, es, se parece a machete cuando llega al teatro con la mochila. No, no, y lo, cuando <laughs> se ponen los Juri así con el gorro atrás. Igualito, igualito, igualito. Oye, eh, Saja, eh, ¿te enteraste de lo que va a pasar el fin de semana en el teatro? Sí, Me en el enteré. Podcast? Me enteré ayer por el podcast Ajá. que la gente quiere ir para el teatro con cartel y vestido de preso y todo eso. Coño, lo logramos. Está genial. Nosotros logramos cosas que no logra nadie, eh, eh, iniciativas en contra de la dictadura. Esa es la idea. Siempre recordar que en el teatro vamos a estar nosotros, no la dictadura. Ajá. Que fue lo que pasó en algún momento y se quiso hacer frente a la dictadura y no se dejó. A ah, ver, verdad, verdad, porque, ok, papá, ahí sí entendemos un. Un poco. Sí, porque de, de, vale aclarar porque no sé tampoco el coeficiente de la gente que se no, va a sí, hablar. Sí, que claro. no es Díaz Caneles que está en el teatro, es Adrián más disfrazado de... De Díaz Canel sí, No, no, no pero, que... pero, pero tiene un punto muy importante, Saja. Eh, cuando lo, lo que pasó en el estadio, lo que se está exigiendo es que cuando estaba la dictadura ese día en el estadio, uh -huh. se quiso protestar y se quiso manifestar en contra de la dictadura. Y no directamente. se permitió. Directamente. y no se permitió. Uh -huh. Entonces, estas personas están intentando eh, hacer un paralelo con el Teatro Trail, con nosotros, dentro del Teatro Trail, como si fuera la dictadura la que está ahí esa noche. Uh -huh. ¿No? Entonces, dice, vamos a ver si van para allá y los pichis dejan entrar. Sí. sí Además ¿verdad? de eso, nuestra obra es eso: nuestra sí. obra es protesta, nuestra obra es contestataria es para entonces, es para, entonces es una gran idea y eh. nosotros no vinimos a no vamos al teatro trail a recoger el dinero de la taquilla para llevárselo a la dictadura eh, exactamente el eh, eh. dinero de nosotros ganamos en el teatro trail lo gastamos y lo invertimos aquí exactamente eh, en el país que nos abrió las puertas a nosotros y a los que siguen pasándole la mano y, pa, y la lengua por el culo también a la dictadura entonces Eso bueno es vamos a dejar lo que sigan lamiendo que les crezca la lengua que a nosotros nos crecen los bolsillos <laughs> eh, eh, no y que a vayan feo. para allá, que vayan para allá señores con pal y con cosas y hablando así. de eso Ajá. también estuvo aquí ¿Quién? Eh, el yes el yes donde aquí, sí. aquí en este podcast claro. estoy no. hablando de desplayado de pero aquí no le hicieron nada. Fue a otro podcast y le machetearon todo el podcast. Ah, sí, los podcast que censuraron a ah, Salió llorando y que, que, todo. Que, que lo cortaron, le cortaron que, cosas. Qué feo man. aquí. Eso nunca salía en este show. Aquí nunca se este ha cortado. ¿En serio? Esto no se edita ¿Qué clase de carajo son No ustedes? se ha editado ¿Eh? nunca, nada. ¡Nunca! ¡Este, jamás. este jamás. Es jamás. ¡Nunca, nunca! Este, este podcast es una falsa. <laughs> Ni López, ingeniero, y esta gente no cortan todo. Ustedes han contado cosas que yo he dicho. Cosas que tú has dicho. Mentira jamás. Ah, no. ¿Qué tú has dicho? que hemos contado a ver, dilo. ¿Qué eh, te has dicho? Eh, Repítelo. Eh. Repítelo. Ahora mismo le voy a decir lo que yo he dicho aquí. Repítelo, dale, dilo. Y ya. Eso era lo que iba a decir. A ver si lo van a dejar puesto. Ahí está, ahí está. Ahí ahí, no, se no se cortó nada. ¿Y usted procura no contar, porque el martes que viene la voy a echar sin. Usted escuchó no. todo. Sahari llegaba a contar toda la historia aquí. de nuestro pasado. No, la mujeres. tuya ya la conté. Sí. Yo hablé ahora de Marquito, que fue lo que tú contaste. Es verdad, y sí. contó todo el pasado, Marquito. <laughs> lo contó entero. Y esto no se cortó. Y que y sepa. Y esto lo salió. Lo escuchó. Yo voy a llamar a Namari a las seis y media. Pero ¿Para No, pero espera. ¿Eh? Saliendo de aquí, yo llamo a Ana Mari. Llamo, sea, una llama. cosa es cortar, otra cosa es llamar. Sí, sí. no, no, no Porque no, ella es la que, es que no. me va a decir si esto lo cortaron. No, 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 no tú verás, tú verás si el, este show va a salir y lo que tú acabas de decir ahora va a estar completo. Va a estar completo. El cuento ah. entero que hiciste, completo. De, de, sí. de cómo se conocieron hasta cómo eso, completo salió. Y porque ustedes nada más que quieren acabar con el y con lo de los animales. Eso se lo dejan No, no, pero Alicia se acabó solo con él. El se retiró solo. vino aquí a contar su romance con los animales y nadie se lo preguntó. Fíjate que nosotros estamos en una onda más conciliadora, estamos hablando de nuestros problemas, ¿cómo será? y él dijo no, 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 no espérate yo quiero hablar de mi, de mi sexualidad eh, sociológica aquí sí. y él habló de eso y cuento con los animales ¿cómo será un anillo compromiso por una vaca? Eh? <laughs> ¿dónde tú le pones los cascos? es un casco un casco ¿de compromiso? qué tamaño será eso? pues tu madre Como una manilla yo, yo pienso que eh, cuando tú tienes ese tipo de relación eh, sabe, no no hay compromiso ni nada eh. no pero igual yo pienso que eso es una cosa que está en el pasado de, de Eliezer sí, no, que no lo hizo el... cuando era niño era muy joven que estaba experimentando y eso él 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 más nunca lo ha hecho y él nunca tuvo miedo de haber embarazado con una de esas ay pero López por favor la virgen de las patas la... Lo bueno que tiene <laughs> lo bueno que tiene todo esto es que Eliezer Eliezer al tener una finca ¿Eh? ya no tiene que salir de su casa para ser infiel ¿sí? <laughs> Era ese el de antes, el lince de, antes, de ya, ahora. Es un tipo civilizado. Si ahora le da por eso, <laughs> tiene para escoger, tiene dos mil. Tiene un arenda <laughs> <laughs> tiene un aren de animalucho. Es ahí. el hombre más feliz ah. del mundo. Ni un jeque árabe tiene tanta oportunidad. Exactamente. Como él. Y, y él habló de que a las gallinas le hacían falta calcio en los huevos. López, sí. López siempre se, no, no se queda con las cosas malas. yo no entiendo nada. López se queda con las cosas malas. Acaba de preguntar ¿Eh? que si un, un ser humano va a preñar López, a un animal. López, López fue el que llamó al tren López fue el que llamó al tren López, López fue el que llamó al tren, ¿lópez? López llamó tren ay, para, cine, ay, para él ay. Oye, ahí no se puede manifestar. Por eso es que ya tiene el traje y se lo ¿sabes? compró hasta mal. Saja, yo quería, yo quería escuchar tu punto de vista a esto, porque el otro día lo dije, que incluso a él estábamos hablando del tema de mis miscub, cubas, okay, uh -huh. De mis universos carajo ahí. Tengo algo para ti con eso, pero bueno, estamos hablando de, de, de la forma que tú eres a la hora de expresarte, que eres muy tú. Nadie nadie se compara con Sahari. Nadie este se ¿qué, tú, qué tú ¿Qué tú crees de la idea esa, genial, no de, de amar al trade? Pues a mí, me, por lo que me comentó la señora Marisol, es mi, mi opinión y mi criterio, que yo creo que la estaban tratando de grabar. Para que Marisol, que tú sabes, tú la conoces más tiempo que nosotros, una señora que ha estado muchos años comprometida con la causa, con el tema Cuba, etcétera, etcétera, dijera ahí en esa grabación: aquí no se puede venir vestido a preso, ni manchado de sangre, para buscar una excusa y un paralelismo con lo que está pasando en el estadio. Ahora, ¿qué crees tú de esa iniciativa? ¿De, de, de la persona que llamó buscando provocar esto? ¿Cómo.? su coeficiente qué eh. eso es directamente proporcional a la palabra frustración Ok, okay eso lo hace una persona que está en un estado de frustración enorme okay. como hay muchos que se metieron en todo esto de hablar de política y todo porque pensaron que el éxito actoral o humorístico que pueda tener cualquiera es porque uno habla de política entonces se metieron a hablar lo mismo que los demás y no tienen el mismo resultado ¿por qué será es que tú no tienes talento ni siquiera para que te crean que eso es verdad tú no te lo crees entonces el resto no te lo va a creer. Eso es frustración. En eh, eh, mi opinión. Es una resaca perico. Eh, <laughs> llamar, tan, <risa> sí, <risa> llamar tan temprano a una señora que es dueña de un negocio eh, tan grande como es el trail. Porque Marisol no es la dueña del trail nada más. Marisol es la dueña trail del trail de Catarse y de la peluquería que está en esa cuadra. Sí, sí, sí. Esa cuadra entera es de esa señora. Una señora que no es ni siquiera cubana. Uh -huh. Porque Marisol es colombiana. Eh. Y, 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 y cosas así que. Y bueno, en general, yo lo miro bien, 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 bien mirado así. Y a lo mejor ustedes editan esto, pero yo creo que eso es más falta de bollo que cualquier otra cosa. <risa> <risa> si esa gente tuvieran con qué divertirse un rato, por favor, Nena no, Temptation to no. you. Hermano, mándale un ramo de flores de esa de nena. Lo que, está cabrón es, lo que está cabrón es que tú tengas que hacer un evento y tengas que explicarlo y justificarlo tanto. Sí, eso está Fíjate, bien. eso es lo que está cabrón. Si, sí. si tú estás tan seguro de tu evento. Ok, ya, tú haces tu evento y no tienes que darle, rendirle cuentas a nadie. Tú haces tu evento y ya, tú confías en que tu evento está bien hecho, ¿verdad? Lo que pasa es, es que Cuando tú tienes que justificar tanto y explicar tanto, es porque sabes que hay algo mal detrás de todo esto y quieres justificarlo, Me, pienso yo. A ellos no les importa si hay algo malo o no, porque ellos son gente sin principio. A la gente que no tiene principio no les preocupa eso, porque si de verdad les preocupara, tuvieran un ápice de principio, no se meterían en eso por ganas que tengan de pegarse. Pero... Como ellos tienen más ganas de pegarse que de ser una gente con principio, ellos lo que están es seguro que no va a ir nadie. Eso es lo que pasa. Y ellos no quieren. La mejor respuesta que puede tener ese evento no es que nadie les diga nada, no es que no. uno les tire un huevo, es que no vaya gente. Exactamente. Y que se explote la regata de otra ola y que se explote el tray por la noche, ¿me entiendes? No es que la ciudad está vacía, es que nadie cree en ti. Exactamente. ¿Justo? Bueno, y, 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 por, y por cosas de la vida, y gracias a todos. Eh, no son, a ver son 32 más. ¿Cuántas llevamos el puesto de Adeo? El puesto de Adeo, digamos. 10, como... 10, 10, 10. No, 10, 12. Do, no, 10, son, son 16, 12, 12, 12, 12, 12, 12, ya 12. Ya llevamos 12 funciones. 32 más 12, muchachos. Ustedes que son mujeres que van más 44. 44. 40, 40, 40, 40. Son 4, no, números mágicos. Son 44 funciones completamente en el teatro. ¿no? Sí, Entonces, ah. no es ahora, es hace rato. Son, ah, ahí estamos. O sea, ahí gracias, estamos. Al gracias, gracias a Puente. Gracias Sí, es como la gente que dijo, ay, le salió bien la sierra, vamos a ver qué hacen ahora no 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 la gente decía ahora hemos estado más llenos que en la sierra verdad duro la, la, la gente decía no frotaron la varita con la sierra pero bueno ya eso fue la primera vamos a ver qué haga yo escuché un comentario una vez que, que me lo contó una persona que que, que que sabe hay gente que lleva y trae sí, exacto sí hay sí, gente sí, que sí. Lleva. este negocio está siempre no. tienes que saber que, 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 que lleva atrás exacto y que, que siempre, siempre que es saber. así y esta persona tenía la, la posibilidad de andar en sabes en en, eh, las, dos aguas. en las dos aguas no ¿Qué van a hacer cuando se bajen de la sierra? Era el comentario Gaby. Uh -huh. Ahí está. Gracias al público. Gracias, bueno, a, gracias a ustedes. Bueno, ahí está. La pregunta mía es: ¿Qué van a hacer ahora otros? Cuando vuelvan <laughs> a subirse ahí, porque se bajaron por el piso. Nah, eh, a ver si hacemos algo para levantarnos. Y, 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 es como dice Michael, y es como hemos dicho nosotros siempre: no es cliché, gracias al público. Es gracias al público. Claro, porque bien. el público es el que te quita y que te pone. Es que mira, es el. Es el es la frustración como ser humano tan grande uh -huh. que te olvidas de que tú eres un artista y que el arte se debe al que te consume, porque por muy buen cantante que tú seas, si no te oye nadie, tú claro. no eres un tipo exitoso en lo que haces. Una cosa es que tú te dediques a otra a algo y otra que tú seas exitoso. Yo creo que es más exitoso un artista que sabe lo que quiere el público, a un artista que se encierra en hacer lo que quiere y para el carajo, claro. y para el carajo todo el mundo. Es que que a, tu a mí público. no me importa el número de gente que vaya a vernos. A mí me importa que el número de gente que sea, que vaya a vernos, te muestre respeto, te muestre cariño, que web va a ir, uh -huh. que la gente viene de lejísimo a verlo y que yo estoy segura que si nosotros hacemos una obra sin promoción ni nada, ni nada y van nada más que los familiares, los amigos y los seguidores cercanos de nosotros, nosotros hacemos una función esta semana, la que viene va a estar explotada claro. porque toda esa gente va a decir no te lo puedes perder porque está muy bueno tu producto como artista, no tú. Me entiende? A la gente no le importa si tú eres buen marido, si no lo eres, la gente no lo sabe. Ah, bueno, leí eso, Nosotros somos seres humanos igual que todo mundo, es como sí. cuando tú actúas para, para el público. En el público hay gente que maltrata a sus hijos y maltrata a sus mujeres. Ajá. Hay gente buena y hay gente mala, yo no sé. Yo no tengo acceso a eso, pero lo importante es que tú sepas siempre que tú eres un artista, tú te debes al arte, tú te debes al público. Tú debes hacer lo que haces porque quieres mostrarle a algo bueno a la gente para que pase un buen rato, no para alimentar tu ego. Ajá. Arreglando los ajustadores. <laughs> se los puso te para afuera. cayendo, vieja. No, no se los puso para afuera. <laughs> sí, sí, <sí>, sí, sí, <laughs> se ha <puso> acabado <laughs> un, un discurso de lo más lindo que tuvo ahí. ¿Viste lo que te digo? Envidia de teta. Eso es envidia de teta. Él no tiene. Y la mujer la debe tener caídas. Espera, Déjame decirte algo y no, ya parar de ahí. Posiblemente. Sí, no, pero te este tenga teta. más teta que tú. Sí, posiblemente tenga más teta que tú. Lo que pasa es que las tiene y una fea. teta pigua con unos pezones que parecen sí, dos peperones. Sí. Y sí. tiene sí. pelo. Sí, sí. Pero Oígame, esos pezones grandes son feos, ¿eh? Y en esa, no, misma, sí, sí. En esa misma línea, en esa misma línea de, 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 de show y espectáculos, <laughs> en septiembre, en septiembre, oh, escuchen esto, muy importante. En septiembre vamos a hacer el, el, el show de López, la obra de López, una sola función, única función. Oh. Y también vamos a hacer eh, por mis tacones de Sahari. ¿okay? Vamos ¿sí? a hacer el show de Saja, igual una sola función. En septiembre, y vamos a hacer un podcast. Ok, so septiembre va, va, va a empezar con la obra de López, después va a venir el show de Sahari, y después vamos a hacer un podcast en vivo. Y luego regresamos al teatro con otros proyectos más. Así que pendientes todo en septiembre, que regresamos. Ya nos vamos al teatro el 25 de, de mayo, uh -huh. es decir, en dos semanas se nos acaba el teatro aquí en Miami. Eh, digo Miami porque Tampa está por ahí vamos a anunciar cuando vamos para Tampa donde vamos a estar en Tampa y luego en septiembre regresamos de nuevo a Miami con estos proyectos así que todos pendientes si quieren estar porque van a ser extraordinarios y tengo le tengo mucha ilusión Saja proyecto tuyo por mis tacones uh -huh. porque el estando el tuyo lo vi el otro día cuando estábamos en Tampa y las personas que fueron que vieron en pocas en Tampa y los miembros que lo pueden ver en, en la categoría de miembros si entras y estás en miembros tienes acceso a ver en podcast que hicimos en vivo en, en Tampa eh, Ven tuve que bajarte tuve que decirte ya échate 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 porque <laughs> échate. brother es una energía se montó ahí sí. y empezó eso yo me yo una vez yo estoy recostado así atrás y me estoy echando el show como un fan y cuando así que miro el reloj ya lleva como 40 minutos sí. y yo mierda shush, ya ok Sahari, gracias porque no, casi me se mete dos horas ahí casi se mete dos horas ahí no no Sahari. Te, está, yo el primo estábamos tirados así para atrás en esa esto risa no pero el problema es que eso uno lo disfruta eh, sí. eso es un cuando tú logras, yo digo que todo el mundo, puede, todos los artistas pueden hacer eso. El, el unipersonal. El uni uh -huh. Cuando tú tienes un momento tuyo, 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 que, que conectas con la gente, eso es lo máximo. Es rico. Y aprender a destapar el termómetro. Que ya tú estás atrás y desde que tú estás antes de salir, tú dices, bueno, la gente va por, esta, por, por para aquí. Porque la frustración de eso es que tú vayas con... Las cosas cuando son solas, tú no las puedes tener so, muy cuadradas. ¿Eh? Porque puede que el público que está ahí no le funcione. Tienes que ir cambiando. Entonces tú dices, no, esta gente no quieren esto, espérate, que voy para otro lado. y tú te Pero como en el podcast iba saliendo primero Serrano y después López y todo eso, tú puedes ir midiendo cómo está el público. Y tú dices, ahora voy a salir, los voy a matar todo voy sí. a salir diciendo esto. Aunque tú te hayas imaginado que ibas a salir diciendo otra cosa. Tú haces un cambio ahí mismo porque tú dices, no, la gente no está para eso, está para, para, para otra cosa. Y eso es eso es pura química. Oh, ¿Sabes lo que tú le das a la gente? La gente, el logo de Vladimir se tiró para el foso de teatro, caballero. Ya, no se nos malas, ¿no? <laughs> Vladimir se tiró para el hueco del teatro, que dije, pero este tipo se volvió loco. Mira, ¿no? si usted quiere ver ese show, Hace eh, miembro ahora mismo de nuestro canal. Está disponible para los miembros oro en adelante. Y usted va a ver ese show que hicimos en Tampa. Y pendiente porque venimos con, con Sahari, va a ser un unipersonal aquí en Miami en el mes de septiembre. Así que pff, pónganse las pilas. Eh, él no sabe creer que afuera. Vamos a hacer este primer show. Luego haremos uno un poco más grande. Pero vamos a volver a, a, a empezar con esa maquinaria. Señores, eh, Dindor App, Marquito, cuéntale a la gente de Dindor. Oye, si necesitas cualquier servicio para tu casa, si necesitas un handyman, si necesitas pintar una cerca, si necesitas cortarte el pelo, está la aplicación de Dindor App. Ahora, Dindor eh, nos dijo Pichi. Yo los quiero ayudar a ustedes. Quiero que los fanáticos de ustedes bajen la aplicación. La aplicación, tú escaneas el QR Code que está ahí y a la aplicación la bajas totalmente gratis. Cuando bajas a esa aplicación automáticamente Dindor nos dona un dólar a este podcast. ¿Para qué sirve ese dólar? Para que Machete pueda tomar mejor whisky, para que el primo le eche mejor gasolina a su carro convertible y ese tipo de cosas. Ayúdenos a nosotros a salir adelante y baje la aplicación de Dindor App y empiece a usarla. Eh, es interesante y es importante que nos apoye el tema del podcast bajando la aplicación de Dindor. ¿Y qué pasó? ¿Teléfono? ¿Por qué suena? Tengo un es? teléfono de alguien ahí. Eso es machete seguro. Está bajando la aplicación, bro. Ah, de caño, qué bueno, machete. De Dindora. Descargue la aplicación. Sí, de pero Bindo me ahora. dan el dólar a mí. Ahora mismo y déjenos caer un caña aquí al, al Dona un dólar. dóname un dólar. Doname un dólar. Dona un dólar. dona un, 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 un dólar. Ok, voy para allá, señores. Noticias que tengo importantísimas acá. No, pero déjame decirte que eso de Dindora es la bomba, ¿eh? Buenísimo. Fui yo, fui yo ah, la que grabé, ahora sí, ahora ver, sí fui yo. ¿Tú eh, no, cogía conmigo ¿S3? Estaba es grabando Esta un, un video para, para ponerlo. Eh, eso es de ese es lo máximo, men. Ah, baja en la aplicación. Usaste. O sea, yo tengo la app baja. Menos pero mal. es verdad, a veces hay, hay, pasan cosas que uno dice, coño, ¿y cómo arreglo esto? Exacto. Poco eh, llama a alguien que yo me imagino que si te rompes por la calle en algún momento puedes buscar un mecánico por tu ¿no? sí. me claro Claramente. Obviamente. No es solamente para cuando estés en la casa. no y si estás acampando en un lugar o estás visitando a alguien. Por o eso estás, estás en la carretera. No, no, te mira, te fuiste por un Airbnb a pegar un tar Escúchalo, pero, pero siempre que tiene moño, que ser un tarro. Pero, pero, okay, pero tú te das cuenta. ¿A qué otra cosa vas a ir a Airbnb? Oh, yo a voy a Airbnb sin pegar tarro. Yo voy a un Airbnb a pasarme días ahí en sí, la piscina claro, y a gozar. Yo he ido claro. a Airbnb. Y no, y no te han dado. Dale, dale, dale. Dale, que tú sabes que a ti te gusta la compota. Dale, dale, no, dale. dale. Tú sabes por qué tú hablas tanto. Déjame explicarte no, yo no algo. Yo pa yo necesito, es urgente que se me dé diario. ¿Eh? Sé que se te Así da que diario. yo no okay. tengo eh. que ir a Airbnb. Ah, un anuncio. Hacemos un anuncio para ti, eh, Sahari anda No, yo no necesito compota. anuncio, papi. Mira, compota, déjame déjame decirte dale algo. Compota, dale dale compota, compota, dale compota, dale Pero, compota, dale compota. Dale Pero mira, lo que tú, tú ves con lo que tú comparas tener un buen sexo con coger una, fluta, una fruta y aplastarla no mi amor a mí hay que entrarme a palo <laughs> no digo tú yo tú tienes si muy tienes con, no 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 tú tienes tú tienes muy poca ¿Sí? uh, muy poco mundo vivido tú tienes muy pocas ambiciones sexuales espérate espérate por eso de, es de que yo necesito un ah. hombre que Ajá. tenga a alguien del tamaño tuyo viviendo entre sus piernas <risa> <risa> por eso apagado. tú no eres el hombre por eso tú eres el que vive entre <laughs> las Piernas, porque ya lo no, pues ya. Es eso. Cállate. Siéntate, párate, siéntate, párate y aplasta un poquito de fruta. ¿Qué es lo que tú haces? No sé, no sé. Compota de papaya, papaya. La papaya para hacer compota tiene que estar vieja ya, Polisma. La mía todavía está dura. Eso es ablandarlo a palo y lengua. Arrepiéntete. No vas a venir tú aquí a hacer el trabajo mierdero ese que llevas la vida entera haciéndote. Wow. Perdóname. Yo no tengo que ir a ningún Airbnb. Lo mío es en cualquier esquina, abajo de cualquier puente. <laughs> Nunca se pierde una oportunidad esta vida. Okay, señores. Yo claro, también. eso es lo bueno de las cosas con un tamaño que en cualquier momento y en cualquier lugar pueden engancharse. No como un tuve que estar cómodo porque se sale. Uh, <laughs> Para todo lo demás, Door. <laughs> Mira, Dindón no reparte viagra No, no creo, no creo, no creo. Ah, bueno. No creo. Oye, este Ay, pobrecito López, López, te quiero. No, Lope. Eh, no Corten esta parte, corten esta no, parte. Aquí no, aquí no se corta no. nada. Aquí no se corta nada. Ah, no. no, no. López, mira, te voy a decir una cosa. López tiene que tener muchísima experiencia sexual cuando las maestras se lo robaban para tener. Pero la experiencia con... no da calidad. Porque tú puedes tener muchas malas experiencias. Ah, bueno, eso ya. Que ah, buena, bueno, buena, buena línea. La experiencia es, no. no da calidad. Bueno, muy hay realidad. gente Espérate. que con uno bueno es suficiente, hay gente se pasa la vida intentando lo es mierda lo que hace. Es verdad. No, mira, e e y y cómo y sabe eso. ¿Qué cosa? Que es una buena experiencia y que es una mala. Porque, Porque ha y malas. desgraciadamente por mi vida ha pasado gente como tú también. <laughs> Ya. Lope, ya cae hasta la boca, papi, ya. Oye, hay poderes ya. comparativos. Hay poderes comparativos. Tú sabes que hay gente que tú nada más lo miras y se echan a llorar. Oye, es la masacre de ah, o sea, hay, hay por ahí unos miembros falta de cariño. Que tú no los puedes ni tocar porque enseguida... y Dice, ay niño, pero eso está falta de cariño. No lo puedes ni acercar porque se echa a llorar enseguida. Y tú sabes que aquello cuando llora hay que esperar un rato para que se recupere. Eso es como una mujer deprimida un rato largo si es que levanta cabeza ese mismo día porque a veces esa cabeza cae que más nunca y ustedes piensan que ella va a ser mistacone una noche solamente no no no, no, no va a hacer las mil y una noche sí. <laughs> No, para mis con el, el, el negocio nosotros lo vamos a hacer en la barra, yo creo esa noche ahí más que en el que en la taquilla. No, Porque eso, eso va a ser una fiesta ahí. Ay, sí, por favor, vayan para formar Esto la una fiesta. No, estén pendientes cuando anunciemos el, el lanzamiento de Chuve Sahari. Eh, ambos, ambos lanzamientos, eh, bueno, ambos, cuando son tres, cuando son dos ambos, cuando son tres, ¿cómo se dice? Todos ah, los lanzamientos. Todos, ¿no? Sí, sí me imagino, ¿no? ¿todos Ahí en la gramática me, me traiciona. Los... Bueno, todos los lanzamientos que vamos a hacer de los, de los shows en septiembre, vamos a hacerlo eh, primero para miembros. ¿Ok? So, porque. El, el venue donde vamos a estar no es muy grande y eh, queremos dar la posibilidad a los miembros pues las gracias por la lealtad que han tenido con nosotros de que tengan acceso eh, a de, o sea, que primero puedan comprar las entradas y luego claro. el público general así que si usted no es miembro les recomiendo que sean miembros ahora mismo porque en septiembre cuando anuncie... bueno vamos a anunciar antes de septiembre yo creo que eh, el mes que viene ya en junio sí, sí, claro. ya en junio anunciamos todo ya el line no el completo lo que vamos a hacer en... Si nosotros nos vamos a meter dos meses trabajando para... Exactamente, para eso. exactamente. El tiempo que estemos montando el espectáculo hay que estarle diciendo a la gente, vamos, vamos. No, ya. Me acaba de bajar de un reality check. Tenemos que montar dos, dos tres espectáculos. ¿Qué el Por lópez y por y, mis tacones. Y por tus tacones. Es correcto y les recuerdo que en octubre noviembre vemos al teatro así que exactamente eso también hay que ensayarlo y... Dios mío santo ahí, ahí se fueron mis vacaciones hay que cogerse unos días en junio hay que cogerse unos días en junio <laughs> sí, definitivamente hay sí, sí, bueno, que cogerse unos días en junio tengo que sacar el bote señor este nada pendiente de eso oye vamos para allá Zahari eh, eh, esta noticia allá de Alemania Ay, eh, acaban de habilitar de, de, <laughs> de habilitar, <laughs> Qué asco. De habilitar acaban, acaban de habilitar y, y hacerlo como, como ley Ajá. que las mujeres alemanas pueden ir a las piscinas públicas con las tetas afuera. Ajá. Muy bien. Bravo. Si ustedes pueden ir porque nosotros Bravo. no. Ay, lo que siempre Bravo. he dicho yo. Yo nunca he tenido problema con eso. Alemania. Sí. Alemania. 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 ¿Cómo se dirá teta en alemán? Oh, te Ay, sí. Es raro, ¿eh? Los sí, alemanes. Está. Yo no me imagino. Pero es que hay también algunas alemanas ale... esas que no están muy... No, no. Pero están un poco aleman. rough. No, sí, sí. sí eh, pero hay pero... unas alemanas rubias esas que tienen un par de tetas que aquello sí. es... Que ella se ella predominantemente este tono la mujer eh, alemana sí, la sí. Mujer sí. Alemana. Ay, sí. sí pero eso no es son extraño <laughs> para tener <laughs> <de> relaciones <laughs> no, por, okay. con nosotros yo una vez vi una película de una, de una pareja alemana y ahí yo decía una película por es no? eso? yo era señorita y todo la alemana ah, no, grita vos, mucho. Tienes que verla ahora. Yeah. Pero, no, no, pero, no, 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 no. no Porque esa imagen a mí se me quedó aquí. Fíjate que después de eso permanecí virgen dos años más porque yo dije, si esa mierda es así, yo no quiero. te en, en alemán se dice brust. 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 Vamos. Brust. Es que no sé ni para coro. Qué es que, 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 que seco que son los ¿Qué, alemanes. Brust. Di, brust. Di, dice brust. el simio brust. que las alemanas gritan mucho. Sí, sí ya gritan. La mujer así. ¿cómo ah, ¿cómo así es que hacía la de la película que yo vi. Sí, ah, era un sí, porno, ¿Viste ay, un porno ay, alemán, joven. No, no era un porno, era una película no. erótica. No era, era Una, un una lata de carne roja, lo que ella se estaba metiendo. ¿Sabes a que edad tuviste tu, tu eh. primer porno? Yo vi, mi primer porno, porno así. Sí, que tú lo, y, pero lo viste conscientemente. Voy a sentarme a No, como lo, con, con 30 porno. años. Con 30 años. Sí. Pero cuando viste tu primer porno así, que, que su, ¿Sentiste la necesidad de ver un porno? ¿o no, viste no por sentí verlo? la necesidad, pero bueno, estaba muy, una situación ahí. Yo dije, bueno, puedo decir que no. ¿Y te lo pusieron bueno. y lo viste normal? Y lo vi, pero no me da. No te da cosas? No, no. no, no consumo. No, lo veo como una parte comercial del arte. Porque el porno, cuando ves cómo se hace, eso es todo sí. lo maquillan y tú. Sí. Y una escena de porno te, se pueden pasar. Tres, cuatro días para hacerla, ¿eh? Corte y de mañana. Carilla. De esas sí. escenas que duran horas no se hacen en un día porque no hay manera. Y es comiquísimo porque las películas porno, porque yo me puse a buscar cómo se hacía eso. Cuando dan el corte Ajá. para que el hombre se mantenga con el pene erecto, hay una mujer que va y le da mantenimiento. Machete y trabajó y toda... en eso tremendo no, tiempo. ¡No, señor! Okay. Machete, ¡Machete fue flofer ¡Machete fue flopper! ¡Machete fue ¡Machete fue ¡Machete era lo que hacía la coquilla! ¡Machete que fue flofer Tremendo tiempo! ¿Tú te acuerdas de uno que había que Mami que era un van que daba vueltas por la ciudad y eso? Sí. Machete fue flopper. Oh no señor sí, oh. En serio No vieja no, no. La, la, me, Tú no le has tocado la mano a Machete Es un, una almohadilla Es suave Es delicada sí, ah. sí, Yo tengo las manos delicadas Pero sí. no es por eso A mano mía está lleno de caño Yo con, soy y un lo, Y con lo, lo conversador Que es él sí. Que siempre está Fíjate que el, Oye tú tienes website Tienes página web Yo te hago la página te hago La línea de la vida De Machete es larga No yo tengo la página Yo te Yo siempre. Un, dos, tres Probando yo siempre, yo siempre me he preguntado que el trabajo, eh, que ese trabajo del actor porno es treme, tiene tremenda presión. Porque entonces tú estás ahí con la jeva, va, y de pronto tienes a otra jeva que cuando se acaba la escena te, y no te puedes, no, y no puedes terminar. Sí, sí. Es complicado. Es una cosa Tienes que tener la... un autocontrol. No le, le dan viagrapa, no, 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 le no lo que me preocupa Exacto. eso es que, que por ejemplo, eh, cuando se convierte en lo que más te gusta en trabajo no te afecta después hacerlo cuando tú lo quieres hacer que te guste ¿me explico? es decir sí, si, sí. si lo que más te gusta tiene en la vida por ejemplo vamos a llevarlo a, a un punto es hacer sándwiches que lo que más te gusta tiene en la vida sea hacer sándwiches y de repente te pones a trabajar en software es decir vas a odiar ¿Tú después tú sabes no te la de actrices eh, de mundo porno que se suicidan Sí, no, me un montón imagino. muchas y jovencitas Sí, Coño. sí se suicidan Nosotros eh, conocimos... hay una rubia ajá que no me acuerdo ahora cómo es que se llama. Escríbate, te puedo decir. Es una rubia que hace una película con tres neurones que acaban con su vida. Ah, esa es. Eh, eh, ¿Cuál es que ama de tu rabo? Esa <laughs> no, no, no. <laughs> no es Riley Reid. No, <laughs> no es Riley Reid. No Riley, Riley Reid. Esa está muerta. No, entonces no es Riley. Ella ni se ni. mató hace años. Jovencita. Hay, oye, hay una, ojo, ojo, hay una que se llama Lana Roades. Lana, Lana Roades que es muy famosa, muy hermosa. Ahora está haciendo una campaña. Porque se quitó, se retiró. si sí, quiere sí. que se borren todos sus videos de la red. Sí. Yo, por suerte, yo por suerte grabé y, y archivé unos cuantos. Pero Lana pero es una ridiculez, porque ella, pero... o sea, ella firma los derechos a, a la compañía ah, productora. Bueno, aquí, bueno, nosotros conocimos una, una muchacha, nosotros conocimos una muchacha cuando estábamos en, en Canal 41. y sí, si sí, la esposa de ella. Eh, este. eh, oye, oye, ¡Ahora me van a contar esto! ¿De quién es esposa el ella? ella ¡Un cantante! agua, mí. Eh, eh. entonces eh, que y, y, y se quitó y después, ¿no <laughs> te das cuenta? Y, sí, y después que se quitó es duda la historia. Señores, si usted tiene algún problema, no pero ¿pero espérate, no? termina, si no ah, bueno, termina, así, termina, ¿Okay, termina. Que después? ella, ella quitó todos los videos. Después dicen que uno corta las cosas. Ella aquí, quitó los videos porque yo lo he buscado cantidad y no, y no aparece. Nada, si están. No, los tienes tú guardados, no hay. <laughs> no, sí, hay, sí, hay, sí hay. ¿Dónde está? No, no, sí, pero, hay. pero, pero, pero eh, esta, eh, nosotros estamos hablando de otra. Estamos hablando de otra, de, de otra. otra. Otra que empezó. Eh, esa vez tú ni la conociste. Sí, yo, esta, yo después esta, te voy a decir quién es. Esta empezó y hizo uno. Empezó con uno. Uh -huh. y, y la familia se enteró. Y fue un escándalo. Entonces, pero esta gente sí lograron bajar el video. Era, uno, era un solo video. Y, y lograron, hicieron una presión y lograron bajar ese video. Eso y es ahora fácil. no tiene video, no tiene dinero, la familia no le habla. No, pero ahora está bien, está casada con familia. Pero ¿y, ¿y todo. la familia para qué se mete en eso? Porque la familia no quería que ella, parece, que se dedicara a ese mundo. Y mira, le salió bien. Pero era... si ella hace eso todos los días dentro de su cuarto, lo único que no la graban. No la cobra. familia se cree que si tú. No enseñas eso, tú no lo haces, señora. Usted es la mamá de usted también se lo hicieron. Y bueno, lo mismo o es cómo ese. a usted la preñaron de hasta los ojos, ¿Qué que tú quieres. Pues, a bien. lo mejor es que la familia dice: ¿Cómo va a estar ella gozando así yo todos estos años pasándola mal? No, 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 te me vas de ese mundo. Que a mí, pero... tu papá nunca me hizo eso. Pero no es eso, el lío es que es público, o sea, se hace público la intimidad. ¿Y qué tiene que ver? No, 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 no. la intimidad es, es para eso o se llama intimidad. Okay, sí, entonces... pero ella es una persona adulta e independiente. ¿En qué te afecta a ti como madre, hermana o tía de una persona que muestre su intimidad? Más lo que me graba un video a mí sin yo saberlo. Y lo publiquen. Tú que eres una madre inteligente, la de Kim Kardashian, que le dijo, Kim, va a estar negro este, grábalo. <laughs> y tú sabes que ella se grabó una primera vez y la madre le dijo, con esa cara, no, con esa cara, no, de nuevo. Sí, sí wow. eso está en un reality de ellos. Wow. Ella fue la que le dijo, no, esa cara feísima, no, tú aguanta, te duele agua, ¿no? Respira por la nariz. <risa> 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 que esa es otra cosa de porno. Tú ves una película por una escena que dura 45 minutos, 50 minutos y la tipa está peinada y todo. Es imposible. Es Cuando te están dando la mandanga esa, a los 20 minutos ya tú, 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 tú estás papa en sudor, ya que tú eres freito Rodríguez él mismo lo dice cuando pero, acabo pero, de hacer el amor termino empapado de sudor dice la canción ¿Sí? no te puedo creer que sea sí. así o sea, así para de tú chea. no has oído los hits musicales de Alfredito Rodríguez pero dice cuando en, termina a, hacer el amor termino en en papá. Papá, pero cua, pues Alfredito tiene una canción que dice contigo me salen canas contigo me salen canas y dice la canción tengo mis cosas ya recogidas porque contigo me salen canas pararirarirarirar dice que él, hombre, que, él es, que él es un hombre que él es un hombre que un hombre traste dice el primer traste de reparto cubano fue Fredito. ¿Por qué? por qué porque él lo dijo él mismo lo dijo hace una pila de años o sea, Alfredito fue el primer repartero sí igual que hay que me encabrillo hay que me Ay, que me encapricho. Ay, que me encapricho y me lo creo de verdad. <laughs> dice, dice, Serrano el otro día que Alferito Rodríguez, esto es Serrano, obviamente, esto es, esto son, esto es en el universo serrano, que Alfelito Rodríguez iba a, la, a los desfiles el primero de mayo con, 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 con dos rodajas de pan, de pan de molde, para cuando empezaba a sudar, él se lo embarraba así con la grasa. ¡Mantequilla! El Dice, mío, tú sabes que Alfredito una vez fue Ay Dios mío, Alfredo, yo soy fanática de ti Y de tu hijo que es tremendo músico tremendo, sí, De sí. verdad y todo, pero una vez Alfredo fue A, a la iba. televisión en Cuba ahí Porque yo hacía musicales en Cuba Y él una vez fue Y en, en, en Cuba los maquillistas tenían tres bases Negra más o menos y blanca Ajá. ya Y llegó Alfredito ahí, imagínate tú Miguel, un maquillista amigo mío que está ahí, vuelto loco, y dice: ¿y ¿Qué base le pongo a este hombre? Yo Con lo que tiene, mira, si es un ladrillo, está naranjado. Sí, porque parece que a veces se le iba la mano. Se cogía unos unos A veces se metía mantequilla, pero cuando no había mantequilla, se metía yodo. Y lo que se bajaba para abajo era, tú sabes. Es verdad que se metía, dicen, la leyenda urbana dice eh, que Alfredito se echaba mantequilla y cogía sopa a coger. Yo no sé, pero algo tiene que ser. Eso, algo ¿verdad? tiene que ser. Algo tiene que ser. Alfredito es. Típico por dos cosas, por el bronceado y por el chua. Tiene el mismo apelado desde la secundaria. <risa> <Chua>. <risa> Se llama el chua. Oye, haga un abrazo a Alfredo. Alfredo, Rodríguez. we love you. Tienes que hacer un, un concierto de ese. <laughs> no <laughs> hay unos girasoles. Hay que traerlo aquí y entrevistarlo girasole. y preguntarle ¿Tú si ¿Tú nunca has ido a un concierto de Alfredo? No. Chacho, Alfredo lo que ha querido hacer un concierto aquí, pero no lo han dejado porque quiere hacer el campo girasol este que hay en Florida <risa> City. <risa> eh, Alfredo metió unos conciertos en Cuba. Una vez dio un concierto en el medio de una presa. En el medio de una presa, no, pero él era un tipo ambicionario. El tipo, en el medio de la presa puso el escenario. Él estaba en el agua cantando oh, y todo el agua llena de girasoles. ¿Qué bonito? Y él hacía unos programas en Cuba que el primer plano era un girasol y al lado había un búcaro con girasoles. Y el invitado tenía un girasol en la cabeza y todo eso. Ah, es es girasol. Ya le dieron un girasol de Opina. Es muy de girasol. Muy girasol, muy de girasol. Me encanta, sí. Le gusta. So, lo de él es la mantequilla y el es girasol. Ahí es girasol. girasol. Y el chua. Y el chua. No ¿El me chua? le dejes eso de otro lado, por favor. Bueno, no, acá, pero un hombre eh. super educado y súper correctísimo. No, sí. y un talento. Y un, talentazo. Y un, talentazo, y, un talentazo. Y esa canción de Ay que me encapricho. Sí. Búscala para que tú veas el intro musical. Eso lo hicieron de, en Marte y lo mandaron para acá. Es música de marciano. Tú. Tú. Al final bien. de la canción se ve que dice mi casa. <laughs> mi casa. <laughs> Ay, que me encanta. Ay, pobrecito Afre. Holy crap. Ay, no, 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 no. no. Los últimos, los muñequitos. Ay, me mata como uh -huh. él. Afre, te queremos mucho. No, pero yo sí lo quiero de verdad. Sí, de verdad que yo El lo, lo admiro. La canción. Lo hicieron en El intro, de la, ¿tú no lo has oído? Tú ¡Me caso.

yo oigo eso y me imagino la escotilla abriéndose y bajando. La, la extraterrestre más rica de todas. Este. Así, buenísima, con la cabeza grande. como ella se acordaba eso? Sí, yo siempre he tenido a la música de Alfredo muy de cerca. Mi mamá era fan, fan de Alfredo. Mi mamá es fan de Alfredo. De verdad, súper fan de Alfredo. Yo me sé todas las canciones de Alfredo. ya lo escucha. Y se imagina la escotilla de la madre. sí de verdad. Y me imagino a la, la extraterrestre así. Me gala tuyo. Busquen, busquen me en gala. YouTube. Busquen en YouTube. Ay, que me encapricho. Remasterizado. Ay, por favor. Mira, yo, yo sí. Y apoyen la carrera, Alfredito. Busquen, busquen eso y a, escuchen la canción y a, 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 no está <laughs> 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 Apoyen la carrera, Yo <laughs> Te lo dije, te lo dije. Alfredito es lo máximo. Y su hijo. Y su hijo trabaja con Quincy Jones. El Tú sabes que el hijo es, es un monstruo, monstruo de músico. músico. Nosotros a El hijo de él trabaja Jones. Sí, no, 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 no. Yes, crack, my love. Un crack. El, tipo, el, el hijo de Alfredo es un shit. tremendo músico. No, músico Tú Mario, no has visto bro, bro. La, la versión en timba de Mario Bros. que no, no, hizo ese todo, chamaco en es, el piano. Se hace de todo. Pam, pam, pam. Eso él lo hizo en timba y es espectacular. No, no, él hace todas las canciones estas de Christmas de todo, ¿qué? y la hace toda en timba. Y la de los videojuegos. Una, pero una cosa así hecha. Qué bueno. Ellos eran mis vecinos en Cuba. Un caballo. eran millonetas. En Cuba, o esa ¿Sí? gente vivían bien, si sí, La mujer de él parecía a Yuma, era modelo Amazon ¿Ya? Y él siempre andaba con camisa, aunque fuera agosto, pero él pasaba por ahí por 23 y de con las camisas. Y no sudaba el grajo ni nada. Para mí que <laughs> se venía. ¿Qué Alfredo? Afredo, porque oye, para andar con camisa mangas largas en Cuba a las 12 y no sudar. <laughs> no y el hijo sudaba. paseaba un golden retrieve. Tenía un golden retrieve. Ellos vivían en la esquina de mi casa. Es el ¿no? En el pedado en el pedado. 20, ellos vivían en 23 y 6, creo. <laughs> Que no, 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 pero, ah, no, pero tienes lo, que seguir es eso, oyéndolo por porque hay una parte que es al final que Afredito hacía mucho cabaret, mucho casa sí. central de la FAR y esas cosas, cabaret con pista y las sí. parejas apretando y metiendo la mano por abajo de la mesa y todo eso. Y hay una parte que eh, es la canción. Ah, y se ven mujeres solas. Ay, que me encapricho. Ay, que me No, pero en esa parte está él. Hay una parte que se oye en la corita sola. Ay, que... Y Alfredito dice, conmigo. Bueno, señora, ahí está la carrera no, musical de... No, no. Sí, de, de sí Alfredito, búsquela ahí. Eh, eh. <laughs> Ay, cabrón, pero yo no puedo creer. Cada vez que yo le pongo esa canción a alguien le pasa lo mismo. Ustedes nunca habían oído eso. No hacer eso, hay que oírlo. Y si pones Sagitario, no, la canción de los signos. Muy a bien. él no le caen bien los Capricornios. No. No, porque Yo, él habla de todo el mundo y Capricornio dice muy organizado y sigue. Y ahí, a este esta una Capricornio le lo pegó los tarros. Yo soy Capricornio, soy Capricornio. Ah, dice el Capricornio muy organizado, fu y sigue. Y Como sigue. que no quiere las cosas. No quiso y hablar de las cosas. Él, es, él no, es Sagitario. No, no, él es Sagitario. Sagitario porque lo dice en la canción. Y Cáncer es bondadoso, dice de mí. Y mira Eso. lo que tú le has dicho hoy. Bueno, tú le has dicho nada malo hoy. No, no, su Si música. soy bondadosa. No, que o sea, pero, pero es... además, estas canciones son del año 80 por ahí, ¿no? Mira sí, los no. views que tiene ese video hoy. Y míralo mañana, ¿para qué tú que tú veas si yo no soy bondadosa? Lo vamos a disparar. Claro que la gente ¿Qué? se lo va a ver y vamos, que se merece. Vamos todos ma masivamente a escuchar. Eh, a, es ¿Cómo una se época? llama la canción de Afredito? Eh, esa canción se llama. Ay, que me encapricho. Me encapricho, Afredito. <laughs> me encapricho. Eh, Afredito es de una época donde se hacían canciones largas, donde ah. el artista le gustaba cantar. Y Afredito es un tipo educadísimo súper educado, hay una historia de que él una vez fue a contacto. y hay era una, un show que había en Cuba? ¿Sí? Un show que había en Cuba en vivo, okay. que se hacía los sábados a las 7 de la noche. En vivo, nada, en Cuba. Nada? Sí, sí, era, era en vivo. vivo, era en vivo, sí, sí era como 23 y M ahora. Ese, ese espacio se llamaba contacto, lo hacía Hilda Rabilero, una mujer que se fue del país, desertó hace mucho tiempo y entonces decidieron eh, eh, poner a otra, que era la otra Raquel Mayedo era la que estaba ahí, que esa mujer pasó las penas más grandes del mundo. Esa llegó un día, yo no me acuerdo, llegó Manuel Cerrado. Algún músico de esto español lo llevó y le dijo: ¿Y cómo la pasado en Cuba? Y el tipo le dijo: ¿De pinga? <laughs> y en medio de la televisión cubana en vivo. Y él dijo: ¡Ay, no! El tipo queriendo empatizar Aquí, como sí, con el aquí no se puede decir eso. Y él dijo: Pues como que no sé, si aquí todo el mundo dice que está de pinga. Y el tipo seguía en vivo. Y él, a Fredito Ajá. le hicieron algo en vivo una vez en un programa de ese Fredito. Se, paró y se fue. Le hicieron una payasal. Una payasada, una payasada. Sí, no, no. Y él dijo: Nah. Le tiraron para arriba a alguien, ah, Fredo, estoy muerta contigo. Y Alfredo dijo, no, soy un hombre casado, me voy de aquí, yo vine a cantar, no esto. Y se fue echando. ¿Ah? Porque es un tipo educado, sí, un tipo con tremendo al principio. Alfredo. principio. Y siempre que yo me lo he encontrado aquí, súper cariñoso, de verdad. Y es un tipo de los que mantiene esa cosa de los artistas de otra época que se respetaban un poco más. Mm. No, y tiene que hacerlo. ¡Tú! Pero, yo no conozco mucho de, de la carrera de Alfredito ni, ni de la vida de Alfredito ni nada. Es que yo vine muy también pequeño. No, muy no, no, chiquito. Y, 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 y Saja nos está iluminando. No, no conozco con, nada, de con... nada. Claro, y ustedes vinieron con Ay. ciento y pico canales. yo sí. cuando ponían ante noche con Alfredo era su programa. Uh -huh. Tu noche con Alfredo. Eh, yo tenía que verlo porque mi mamá... Y, lo, y todos los julio y agosto. Ajá. A las 12 del día, de lunes a viernes, Alfredito tenía un programa. A las 12 del día. ¿De lunes a viernes? Son de lunes a diario. viernes. Era una revista de una hora. ¿Y, de Alfredo, ¿y, cómo, una. ¿Y cómo era Alfredo con el lío de la Itaú y esas cosas? ¿Era también de los que le hacían canciones Chico, como... Yo, yo creo que Alfredo lo dejaron de darle espacio en la televisión porque él era un tipo con una aceptación increíble. Te estoy hablando que de... Y a él le quitaron todos los espacios esos de la televisión, porque él no, nunca, no recuerdo, yo también era muy niña, que fuese un tipo reaccionario, pero él hacía cosas en sus programas muy diferentes, por eso la gente se volvía loca. Era, muy era como, como muy vanguardista. Como muy los españoles, que aquel y, tiempo... Se salía mucho, Ajá. me imagino de tener una coordinadora o una asesora. Me imagino que él era de los que como estaba en vivo hacía después lo que le salía los huevos, y yo creo que a él lo fueron frenando un poco, como diciendo, este tipo está exacto, muy americanizado. Muy, muy. Y yo nunca lo vi, yo nunca recuerdo que vi a Fredo en nada de que tuviese que ver con nada de eso. Pues casi toda esa gente de toda esa época siempre salían en una canción de aquí, de un CD. No recuerdo a Fredo jamás. En nada de eso. Bueno, nada, Fredo, aquí estamos. Oye, tú sabes que yo creo que Elena Busque es la que canta. ¡Es la hora de gritar! ¡Revolución! ¿Se es haila? No, viejo, no. Esa canción yo no había sido. Ah, no sé, no sé, no sé. Era Kiki Corona. Kiki Corona. El papá de Confilo. El gordito Confilo dicen que hijo de Kiki Corona. De verdad. Dicen eso, dicen? No sé. El gordito ¿Al el, el, el gotito de, ¿De Chile. De verdad. Sí. Ay, Dios mío, ¿y dónde está ese niño? Ese está en Cuba. Cuba. El de Confilo, está en Cuba. El gordo ese de Confilo, ¿cómo se llama? Eh, ¿Humberto, Humbrete López? No, Humberto López es no. otro. El de Confilo es un gordito que tiene un chivito ahí. Creo que ese hijo de Gui Corona. No sé, no, no tengo el dato, pero creo Yo que sí. Yo he escuchado eso. he escuchado eso que dijo es sí. Corona. Pero no el sé. ¿Qué es más me cae Kiki Corona ese? Yo, lo yo odiaba un... a Tino el Delfín. Igual que yo. Yo lo odiaba. Yo, yo, yo lo odiaba. Yo por un momento odiaba a los delfines por culpa de esa canción. Yo hubo una época que pensé que los delfines eran maricones por culpa de eso. <laughs> <laughs> Tino el Delfín. Pero, pero eso era cetáceo. Parecía una ballena en el mundo un delfín la canción. Qué aburrido el Kiki Corona ese. <laughs> Analizando la cantante de los 80 en Cuba. Analizando la música no, no, cubana no, okay. de los 80. La canción de pescadito. De pececito, de pescadito, de pececito, pececito. Ay, niña, niña. Qué pesado todo. Nos, nos hicieron, nos hicieron no, un man, poco de daño psicológico las canciones aquellas de niño, ¿eh? ¿Tú ¿Todo? te acuerdas de Patato, el perro sato? No, no. Esa es la de López, López Patato. No, bueno, mira cómo quedó la que cantaba Patato, loca completa. ¿Quién es esa? <laughs> la que loca? Patato, ¿qué? ¿Qué? ¿La sí. neta de Luz de Torres, la cantante. Ay, no, no, sé, que... no sé, no sé, no sé. ¿Tú no nunca has visto a ella? No, 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 no Tienes que buscarla ahí. Mi, mi hermana es la que tiene el Instagram de ella. Y, cada vez que tiro un post, mi hermana me lo manda y me dice, mira, está loca. Pero ya. Se dieron okay. las cosas. Sí, de verdad. Okay. El otro día se tiró una foto, vieron una cantidad de pluma y cosas. Y yo decía, ¿pero de dónde es que está ella? No la veo. Yo, Oye. Si usted tiene algún problema en su casa, se le está filtrando el techo, una tormenta le levantó las tejas, se rompió la tubería, le pasó algo, la abogada Maylbert Reyes está aquí para ayudarte. llama al 305-603-9432. 305-603-9432 y llama a la abogada Maylbert Reyes para que te ayude con los problemas que tengas en la casa. También me quito por Ardental Estudio. Ardental Estudio, si quieres reírte así como me he reído hoy con Saja, que cada vez que viene Saja aquí para mí es una terapia. Eh, tienes que tener una sonrisa perfecta, una sonrisa natural tus dientes son dientes de cocodrilo como los que yo tenía que yo estaba en candela, ahora estoy en candela pero ya por lo menos tengo dientes lindos, ve a Ardental Estudio, Ardental Estudio te hacen un diseño de sonrisa natural, ahí está la doctora Vivian y Enrique que se han especializado durante muchos años en hacer diseños de sonrisa que luzcan naturales no son los dientes esos de reggaetonero de PVC que tú ves por ahí, dientes que luzcan naturales y para todo servicio para todo tipo de servicio de dental están nuestros amigos también de Ardental Estudio, Brazer cualquier otro tipo de cosa que te quieras hacer, llámalos tienen dos localidades, una en Cooper City con el teléfono 954-233-0707 y la otra en Miami con el 305-922-2262. Si quieres comprar eh, o quieres construir una casita, Heider Investment es la mejor opción en el área de Keikora. El mes que viene me llamaron los muchachos Heider. Quieren que vayamos a Keikora porque están construyendo unas, ca unas casas en el agua. Oh, qué cool. Y me dijeron: eh, sí, unas casas en, sí, que salen al mar, que tienen salida, al, salida mar? al mar para que después pues, lleves tu bote y toda, la, y toda la vaina esa. Y nos dijeron: pasen por aquí porque queremos que le enseñen a la gente las casas que estamos haciendo cool. y los super incentivo que tienen con esas casas en el agua. Si usted está pensando invertir, usted está pensando cre crecer su portafolio en una nueva propiedad, 305-399-2349 eh, es el número de Heider Investment para que pasen por allá. Este mmm, hey, yo quiero ir a ver esas casas, chicos. Nosotros vamos a ver viene, vamos con nosotros, vamos. Que viene, vamos, vamos. Voy. y así porque tenemos que ir a grabar, mira, así grabamos, grabamos también, porque vamos a ir a grabar videos también por allá dale dale o sea, vamos nos vamos y grabamos y nos metemos ahí el día por ahí porque corre, corre. Ay, cool qué rico. cool okay este ya dije lo de Berlín de la de la encuadradera allá es lo de la Miss que me ibas a decir. Eso me interesa. a mí. Okay. Cuba está otra vez en mi universo. Ok, Cuba va a entrar de nuevo en mi universo, pero la Miss no va a salir de Cuba. Va a salir de Miami. No, ¿Qué? qué bueno, claro. Va a ser una cubana libre. Lo estábamos hablando en el show de ayer. Es ahí que, que esta es Cuba libre, es Miami. Lo estamos diciendo en el show de ayer que, si, que, que estamos de acuerdo con esto, porque si tú llevas una Miss de Cuba. Eh, esa miss va a venir con el cerebro completamente lavado y va a venir súper comprometida con Canel y se va a parar ahí en un foro mundial y va a decir porque la libertad porque mi pueblo porque esto porque llevara ¿Por qué me la Flor Carbonera o sea, me la imagino me la imagino va, eso va a ser un, un, un escándalo de mujer entonces eh, nosotros hablamos de mujeres de acá del uh -huh. patio que nos gustaría enviar entre esas mujeres salió tu nombre te propusimos yo iría con tremendo gusto entonces dijimos más que todo es por eh, tú te imaginas en un foro mundial como filipino lo vas de eso en la mix que lo ve el mundo entero Sahari con 15 minutos con un micrófono en la mano Muchacho. lo que tú dijeras con, 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 con un minuto con 60 segundos en un minuto yo acabo con Canel nadie nadie puede decir eh, hablar más en un minuto que Sahari nadie ay tú sabes que yo estudio aquí Sahari en... con qué canción yo estudio, entrarías tú espérate ¿no? que tengo una, una, una para explicar <laughs> La gente va a decir, mis martes. <laughs> Vino mis martes. Las mujeres hablamos más que los hombres por lo general. Todas... No jodas. No. No. No, no, no lo sabíamos, Pero... no, ¿eh? No lo no. sabíamos. ¿Ustedes lo sabían, muchachos? No. no, 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 no na, nunca me lo hubiese no. imaginado. Hay que estudiar. Porque eh, si estudias alquimia, eh, alquimia y metafísica y química, que son químicos en el cuerpo, tú tienes respiraciones frías y calientes. Sí. ¿sí? Tienes sentimientos que eh, provocan calor y otros que provocan frío. El sexo, la ira. Eh, las discusiones provocan temperaturas elevadas en el cuerpo. Entonces, como los hombres pueden ser más agresivos que las mujeres, Ajá. por mucho que una mujer quiera ser agresiva, nunca va a poder en un piñazo soltar la fuerza que suelta un hombre. Bueno, la de la mujer no de No, no, no puedes, no puedes. Yo, de todas formas, tengo. Yo sé que soy una mujer que doy duro, pero por muy duro que yo dé. Oh, sí, a mí, un hombre duro. con un galletazo me puede noquear. hay sí, que tío. preguntarle al cangrejo en el teatro los fines. No, semana Marquito. Ahí, no. No, ya, eh, ah, marquito. Yo así no la le he la dado a nadie como le di a Marquito en la sierra. Sí, es verdad. Sí, en la sierra lo que me bajaba era. si sí, era candela, ¿verdad? Eh, de de me he sacado el personaje del cuerpo Raúl caí en la segunda fila Porque hablar y comer Es un acto violento es Com, un acto comer, comer, comer es un acto violento. Sí. Claro, masticar con estás... la frita cubana que nos bajamos ahorita deberíamos sí, estar es violento, <laughs> es muy violento. Tú, tú, tú estás, cuando estás comiendo, estás violentando la comida. Ah, y, sí. y tu flujo sanguíneo y tu temperatura asciende cuando comes. Cuando tú comes, ¿qué hace la digestión? Si tú te pones un termómetro, puedes tener hasta destemplanza. Bueno, el ritmo que te Si te haces el templador, acabas de comer, este te, viró, te a, la okay, boca. Okay. Lo, lo de violento a la comida a López no le gustó. López me miró con una cara sí. como que. Como búscalo, que búscalo. Como que es Búscalo, búscalo. Porque es verdad que comer es un acto es eh, verdad, tú violentas la, tú estás triturando la comida, es un sí, acto violento. Sí, claro, claro. claro. No, ah, ¿pero espérate, Que, quieres, un que me estás entera <laughs> ¿eh? Que me atragante todo y no respire. No es ¿también? violento. Bien, ¿eh? yo, yo voy a otra cosa, hacerse una paja, entonces es un acto violento. Claro, claro. Violento. te dije que el sexo es un acto violento. Pero esto es doble violento, porque estás violentando. No bueno, es violento, es placentero, es eso es eh, placer. Espé, espé, sí, no. Pero cuando tú tienes sexo, sí, es no. imposible que tú termines de echar un palo otro solo y tú te de des tremenda faja con tu mujer al momento, porque tú has liberado bueno, tanta bueno, al... Eh, eh, mira, eh, una eh, gente que lleva. No, mira, aquí, aquí, aquí. No, pero eso. ¿no? No, de amigo, pero mira, Africa? tú eres una persona ¿Eh? que no entras en estos temas porque estamos hablando de gente normal. <risa> <risa> aquí, de todo el mundo, ¿quién es de más mal carácter? Eh, ¿Quién? <risa> ¿Quién? <risa> ¿De todos nosotros? ¿Quién quién, eh, ¿Quién? 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 ¿Quién será? ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Quién será? Una ¿quién cosa será? es ser responsable de ¿Eh? la cosa de tener carácter. ¿Quién será? ¿Quién será? No, yo digo macarates de que, caballero. Mira, no, está hace años... Se estudió el origen de la histeria. So las mujeres tengo. somos más histéricas que los hombres. Ah, no, bueno. No, 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 eso no, es, no lo sabíamos eh, Lo, lo sabían, muchachos. Vale, vale, no, pero, no, pero por no, eso es que ustedes no aprenden. Pero, pausa, o quiero escuchar a Sahari. Gracias, quiero escuchar a Sahari, porque también eh, y por porque okay, yo sé que Mira, me, es que peor carácter tiene. La los histeria cuatro. no es más que acumulación de energías negativas, sentimientos y pensamientos negativos que uno tiene. Ah, Está estudiado. Okay. Entonces, que las espérate. mujeres son más histéricas que los hombres porque las mujeres se sexualmente Somos mucho más reprimidas que ustedes. Ok. Y negativo. Socialmente y personalmente. ¿Para qué una mujer te diga a ti, yo me masturbo? Es de madre. So, so yo mi... tengo amigas que han tenido el descaro de decirme, a mí, ay, yo nunca he hecho eso. Mira, no seas descarada, niña. Sí, sí, sí. Saja. Eso lo ha hecho todo el mundo. Saja, bueno, entonces, pa... entonces, mi mal carácter es porque estoy más fogueado, según. Sí, tú. sí, no te masturbas no, demasiado. No, no. <laughs> porque si ya tu. Sácalo, Joseph. Sácalo. 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 Ya tu carácter y tu rasgo de personalidad. No tiene absolutamente nada que ver. Okay. Pero tú buscas una persona que hace cuatro o cinco meses que no lo hace nada y Libertad. está, Dios. que tú le dices, niño, ve a singar Está, <laughs> está, porque... está, está llamando a los teatros por la mañana, pero usted se voy con entonces, las mujeres hablamos más que los hombres porque hablar también es un acto donde tú liberas la misma cantidad de un acto de violencia. No, no es ¿Sí? un acto de violencia. ¿Sí? Pero, sí. pero sí. es la que hable Pero cállense ya, aprendan. Yo voy al psiquiatra a ustedes, no. El ser humano es. Muchachos, no lo habíamos notado, ¿verdad? No lo habíamos Claro, la única que reconoce que necesita ir a terapia soy yo. Todos las necesitamos, lo que ustedes son los únicos que creen que están mejor que yo. Y ¿verdad? ¿verdad? yo los miro y me río. Eso es verdad. Eh, Entonces, el psiquiatra de nosotros... Es la, para, la, el, el hablar no es un acto violento, pero el ser humano donde más energía pierde es cuando habla. Porque tú tienes que pensar, procesar y hablar a la misma vez. Uh -huh. tú, las personas que hablan mucho suelen dormir por la noche. Cuando duermen, aunque mi duerman mujer, tres mi mujer horas, cae como duermen. una piedra. Las mujeres dormimos como piedra, mi mujer cae como una piedra La papá. mujer duerme no sé tres caer, horas, pero tú al lado de una mujer que dos mira tres horas pero cuando duerme se muere sí, no 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 complica. porque las mujeres pensamos y hablamos mucho y las mujeres como no liberamos la misma cantidad de agresividad que, maneja, que, que 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 liberan los hombres cuando manejan ustedes manejan con más velocidad que nosotros metiendo más pie que nosotros las relaciones entre ustedes son más creo tú no has visto un grupo de jeva haciendo eso cuando se saluda esos son actos donde tú botas energía negativa y violencia y nosotras lo hacemos así hablando a mí lo que me sorprende es... ¡Bravo, bravo, bravo! bravo, A Por eso que... es que tu so, mujer te dice, ¡Hijo de eh. puta gracias maricón! No, ¡Me cago en el coño! ¡Tu madre, y tu al... hija, tu sobrina! Y, y, y a los dos minutos está como si nada. Exacto, porque, libero, porque es liberarse. A, a es como sorprende. ustedes cuando ya no pueden, me le meten un piñazo a la pared y se van. No, yo no le meto piñazo a la pared. No, no, Ni no, tú nada. no puedes, coge una lámpara y te la tiras. No, me la tiran por la cabeza, es. no, olvídate de eso. vas que... rompiendo las paredes de la casa nueva, <laughs> dos rentan. ¡Bah! No, no, yo actos de violencia en mi casa, los de mi mujer nada más que si no se pone peor ella. Sí. Es verdad. Sí, sí, yo ya tranquilito. ¿Qué ibas a decir? Lo me... que a mí lo que me sorprende es que Zaharia haya tenido que ir al psicólogo para aprender que ella habla demasiado. No, yo no fui al psicólogo. <laughs> yo primero no fui al psicólogo. Yo voy al psiquiatra y en okay. segunda, yo Lo sé quiero. que yo hablo mucho, pero yo vivo feliz claro, de poder eh. hablar, porque yo, a pesar de que hablo mucho, he descubierto que a la gente le gusta mucho que yo les hable mucho, no como tú, que si te pones a hablar como hablo yo, se va a todo el mundo. Es verdad, López. Es Hay López, una diferencia entre, es importante entre que hablar decir. mucho con cosas coherentes hablar la mierda que sí, hablas tú también. Es verdad. Oye, pues cierto, una pila de gente que me escribió de Dios y todo por todo eso que pasó aquí. ¿Verdad? qué raro Le dio una cosa. Le gustó, le gustó. No, a la gente sí, no, le, fue, le sí. gustó. No, Sintieron la, la colección. Sintieron que... la conexión con no, no, el señor. Eh, no, en serio, a mí me, ahora que tú no me dices eso, me hablaron mucha gente, coño, que me vino vi de a Saja. Y hubo, que hubo miles de gente que yo decía, ¿por qué me entran estos mensajes? Y yo despistado decía, ¿qué cosa? Y Dice, no, lo que habló el ah, Y te gustó. Dice, sí, men, coño, eso estuvo un pinga. Yo, bueno, yo, yo también me quedé Porque yo dije Ay Dios mío Después que pasó ese momento Yo dije Ay mi madre Ahora todos estos ah, Los seguidores bonito. Que son unos jodedores Porque esto Es no, un para, lugar de joder. no me importa Puedes ser jodedor Y puedes ir claro. a practicar Tu religión Eso no te permite No, no, no permite... Es que yo no hablé En realidad de religión es que Hablé no de, todos en Dios aquí. de De Dios de Como crea, claro. creación Incluso dije Que no creo que la iglesia Sea un lugar religioso claro. Yo creo que la iglesia Es un lugar claro. como este Esto es un templo es que Aquí nos reunimos Y hablamos Y predicamos y, Un que, culto aquí Hablamos de las infidelidades de, de López. López es un diácono. Eh, es como. Eh, ¿Qué sabes, coño es eso? ¿Un diácono? Sabes, ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que, que fuiste sincera. O sea, cuando uno es sincero, uno conecta en momento sí. Con el público. Sí, es Entonces, verdad. Sea lo que sea que tú estás expresando. Si es sincero, Al momento la gente se va a sentir conectada contigo porque es una realidad. Lo que tú estás hablando, que a muchas personas también se sienten identificadas con eso. Por eso no, que conectas. Te voy a decir Fíjate algo. que, con que esto. lloraste y todo. O sea, niño, el, yo no eh, me podía controlar ese día. Eh, te lo juro y, y por tú, mi madre. No, y tú, que eres una persona que no te da pena nada, que eres un artista que te. Y, y, y te daba como pena eh, de, sí decir porque es algo porque personal exacto de te desnudaste y ahí yo también de... pienso que hubo mucha gente que le gustó porque hoy en día Estamos en una sociedad Donde yo no estoy En contra de eso Pero bueno Se, se estila mucho Decir soy una persona fuerte Yo yo soy yo, yo Pero me... eso Eso es de persona fuerte eh, Lo que tú hiciste Es de persona fuerte Exactamente Es que hemos perdido el camino La gente piensa Que mostrar eso Es mostrar debilidad Y todo lo contrario Para mí débil Es la persona Que me muestra Una, una persona que es de mentira Y que no, que no es, sí, no es sí. eso. Y que eh, se pone una careta Y eso para Yo siempre estoy feliz Yo siempre estoy bien A mí nada me afecta Y tu vida es un mojón yeah, Yo es no estoy feliz No Claro Y está bien Sentirse Eso es ser genuino Y exacto y, 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 to, y todo en la vida está, está bien sentirse mal Sentirse deprimido a veces Eso son cosas normales Que todos los seres humanos Pasamos Y exacto. nadie lo cuenta Exacto Todo el mundo y... quiere contar una eh, Igual verdad. que la gente dice Ay, yo no digo que creo en Dios Porque me da pena Pero ¿por qué? No sé por qué anda la gente Con todos los vestidos Los, los santos afuera? Ay Mamá y no me oye. No nos <laughs> habíamos dado cuenta que la sí <laughs> fue a tiene el psiquiatra. ¿eh? <laughs> Ay, oye, choc, me, eh, Machete. No, porque cu cuando tú nunca has ido a una misa espiritual, se ve. Machete, cuenta. Eso es lo ¿no? que cantan, Alejandro. Yo nunca he ido. Te no, voy a invitar a la una. A mí me gustaría. Tú sabes que yo. Ahí sí hay actores. Yo el tema de las sí. religiones. Ahí sí hay gente actuando. Yo el tema de las religiones, yo, 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 yo siempre lo he visto desde el punto de vista que me fascina, ¿no? Me fascina el tema de cómo una persona puede. Eh, mentalmente eh, basar toda su vida en algo, es decir, me salió bien por esto y me salió mal por no haber hecho caso a esto. Una cosa de energía, también. una cosa de energía. Entonces, mm. por ejemplo, las iglesias, yo cuando, cuando, cuando he tenido la oportunidad de viajar. Nacido no mucho, pero bueno, he tenido chance de viajar. A mí me encanta visitar las iglesias de los diferentes claro. lugares porque la energía que hay adentro y la energía que transmiten las personas es, es maravilloso so, A mí, yo sí les cargo de eso. No, yo, y... he ido, yo he ido a misas de, de, de santería también, sí. a ver bembé y tambor y esas cosas. Espectable. y eh, Un folclore es súper lindo, ¿entiendes? Eso es impresionante, es, impresionante, ¿eh? es impresionante. Las cosas folclóricas bien hechas son, son totalmente no, 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 es impresionantes. Que un, no, no, y bueno, lo que te, yo lo que no entiendo las religiones es eso: que la gente piensa que le pasa algo bien o mal porque eh, cumplió o no con una cosa. Yo no. Yo no Creo que. que, que yo, o sea, yo creo que existe Dios como creación del universo, pero no, no creo en que exista ya. No creo en ninguna religión Yo como creo que tal. Que te, yo, yo, yo el tema de que te, Dios te va a castigar. Yo no lo entiendo. Es que eso es mentira. Y nunca lo he eso no existe. Eso lo inventó el hombre. No hay un solo lugar en toda la Biblia que diga que Dios te ha castigado. Eso no existe. No está. Búscalo. Dios no te castiga. Lo que pasa es que el ser humano prefiere decir Dios me castigó, que ni lo conoces. Y cuando te tienes que limpiar el culo con Dios. Antes de Go. Tú es preferible decir, Dios, me castigó a decir, no, yo lo que soy es tremendo cingado. Déjame ver si no llamo más a nadie por la mañana. Para que me vaya mejor. <laughs> y no, no lo haces. oígame sí. eh, Machete, cuéntale a la gente de García Pizzería. No? Una experiencia religiosa en Jayalía. Es García Pizzería. Ahí en la 3511 y 10 Court una de las mejores pizzas que tú puedes comer en Jayalía. La de queso, la de pepperoni, la de sausage la de chapiñones Hace un momento iba eh. ahí. Papi, si la pizza no es de queso, ¿qué cojones va a ser? Sí, manchete. No, 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 cheese pizza. Sí, la pizza. Solamente con de, queso. queso. ¿Ella tienen pizza de queso, Sola, sí, pizza no, no, de queso solamente pizza, con queso. Papi, no, 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 ¿qué me pasa ti? La pizza. Oye, es una pizza. Ya, de ahí para allá es pizza no, no, de pepperoni, no. pero pizza es pizza. Si sí, tú pizza ya me dices queso. Queso. "¿Qué pizza tú quieres?" decir, Yo quiero una pizza de queso. No, te no, da no. una pizza de queso nomás, una napolitana o una margarita, una cosa de esa No, no, cheese pizza. cheese pizza, cheese pizza, please don't mess around with that. La pizza es pizza, bro. No, no, pero pizza de queso hay pizza. Tú una pizza de queso. Tú una pizza de queso. Un 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 pie de eso, con tomate. ¿Qué cosa es eso? Eso es una pizza sin queso. No, eso es pan con tomate. También, claro, también. Sí. Claro. No, pero es que pizza. la pizza de queso existe como pizza. A la vez que usted la pizza es la masa con el queso el y el tomate. tomate. Eso Exacto. es pizza. Y eso después es pizza. tú la hieres. Ahora, si tú, quítale, quítale, quítale pero el queso. Vas, ¿Qué cosa es? cuando pan tú pan con con tomate. Pan con tomate caliente. Sí, pero pero ustedes complican no. esto, la compadre. Cuando es tú es el queso. Cuando tú pides la pizza de arcilla, ¿de qué tú le dices que te la dé Napolitana. ¿Napolitana? Sí. Sí. Claro. La pizza napolitana es la que tiene queso y, y tomate. Y está no, hecha de por la mañana. ¿Una no, 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 napolitana? So, eh, Tú no pides de queso. No, ¿No pides ¿Pizza de queso? Pizza napolitana uh -huh. o okay. una margarita. Okay, okay. Yo no pido ah, no, una, no, una no, pizza. No, pido, pido, una, no, una no pizza. la margarita no, lleva tomate y lleva beice. Está, está bien, pero lleva queso también, verdad? todas sí. las pizzas las pizzas queso exacto tú para qué tú dices pizza de queso porque es pizza de queso es lo que una tú si tú quieres solamente de queso es, tú llamas es, y te pide no, queso eso es una ¿Tacés? eso es una redundancia ¿Tú quieres llamar a Jaime pizza, te voy una a pizza, hacer un pizza. cuento que llamé el otro día a una pizzería y no fue la eh, ahí, a la pizzería da la dirección ahí está el teléfono lo puedes llamar pide las pizzas de queso de pepperoni de picadillo de todo lo que tú quieras te lo manda para la casa lópez espera te porque tengo que hacer este cuento haceres lo que vende las una pizzería menos

Mira, si tu mujer no te hace pizza, eh, no la... Y tú te llamas pizza, Lenzi! <laughs> Blasi Pizzería es la mejor pizza que tiene Tampa. Eh, 4311 eh, de Westwater y en el 6501 de la Hillsborough. Eh, si quieres pizza con queso y si quieres eh, eh, nada papi para pa, pa, pa comer rico, Blasi Pizzería. Me, me quito Eli Wellness. Eli Wellness, si quieres bajar de peso, si quieres hacerte una reconstrucción vaginal, si quieres inyectarte botox, si quieres cuidarte la piel, quitarte ruga. Todos esos servicios los tiene nuestra amiga Eli de Eli Wellness. Así que si tú llevas mucho tiempo haciendo varias dietas, no logras bajar de peso, ve para allá que ella tiene planes buenísimos para que bajes de peso. Eli Wellness está en el 7950 y Flagger. Eh, cuéntame, Sahari, ¿qué pasó? En la Miren, pizzería que no fue en García acá, ni, no, ni en no. Matata ni en ninguna de las pizzas no. Ni en Blasi Pizzería, ni en ningún lugar de eso. Miren, llamé a una pizzería porque alguien me, me lo recomendó uh -huh. y me dijo: esa pizzería. Tiene todo gluten free. ¿Pizza cubana? Sí, pizza cubana, gluten free. Me dijeron, tienen pizza, espagueti, todo gluten free. Yo dije, yo lo máximo. Y eso está de camino para un lugar donde yo iba a ir a trabajar. Ajá. Y yo dije, voy a llamar, paso, recojo la pizza y me la como llegando al lugar o en el mismo lugar. Y llamo. Oigo. Yo dije, Oye, oigo. Oye, ¿Gluten oigo. Gluten free. Esto no suena a gluten free. ya eso se tiene el i gente, arriba de, de mostrador, <laughs> al lado de la licencia de conducir. Oigo. Digo, mire. A mí me dijeron que ahí tienen pizza gluten free. Y dice, no, mi amor, aquí nada más que tenemos pizzas personales. ¡Ah! <risa> 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 Ella dijo personales, familiares y gluten free. No, mi hermano. No ¿De qué tamaño son las gluten free? <risa> <risa> Ay, <Dios>. Bueno, yo <laughs> le dije, ¿cómo? Me dijo, ¿qué fue? Y él le dije... <laughs> ¿Tienen pizza gluten free? Y dice, no, mimi. Aquí nada más que tenemos pizzas personales. Ni familiar, ni nada. Y yo lo colgué. Ya. Oh, esa no, ese no fue el día que te pusieron en hall. Un no. Sí, que le pusieron en hall. Ah, y, no, y pero sonó. esa mujer me... <laughs> es lo que usted espera por su pizza. <risa> <risa> Solamente pizza. Hemos ido a Marte a buscar su pizza. Solamente pizza. Óyeme, la... este... Personal. Ay, Dios mío. No, Hay no, muchas no. cosas cómicas en el mundo. ¿Viste la canción de Alfredo y Yo siempre tengo que traer una curiosidad cuando venga aquí. No, no, me has deleitado esto aquí con Chacha. la discografía. Hoy el show dedicado a la discografía. Usted haría pasarse la noche hoy, eh, tener una noche romántica con su pareja hoy, eh, con la discografía de Alfredo Rodríguez. Sí, no, también. Oh, la, 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 usted, llamamos, una no, buena noche romántica eh, con su pareja y va a ser con, ni que la pareja estuviera en blanco y negro. No, 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 usted, no. Pero por lo menos se van a divertir. Sí, no, usted pone, un, mira, usted pone destape un buen minuto entra a la tienda de nena.com, sí. se compra algún juguetico alguna lencería, algo sexy. El y, Alfredo 3000. Y usted enciende el Alfredo. 3000 ahí <laughs> y se pone ahí con, uy, con la jeva ahí y va y sale algo bueno bro, te de, imaginas los lumes esos que se comen a un misa. tipo comiéndose un blume con eso sonando. Uy, el palo del extraterrestre. Este. Te trancas en la una casa. Ansiedad, carajo. Mira, cierras tus ventanas de Rey Los Las. Tú sabes, Rey Los Lás ahí, todo wow, ahí, hermético ahí. Que se cierra todo, que nadie escucha nada afuera, nadie escucha nada adentro. Nadie ve para acá, nadie ve para acá. Tú sabes que cometí el error. Eh, ok, cuando Rey Los Lás me, me pone las ventanas en mi casa, eh, me dijo, oh, no, mira, tenemos esta ventana que es clear completa o te le podemos poner un tintecito. Para que no se vea. A mí siempre me ha gustado mucho la, la claridad. Yo en mi casa no tenía ni cortina en lo que es la parte del patio. para Yo también para necesito la luz. vivir en casas claras porque me deprimo, si Yo me deprimo. Eh, me pongo full. Yo me pongo mal cuando hay oscuridad. En mi casa tiene que haber claridad, sí o sí. Y yo okay, se prendía, se quedó dentro. En mi casa la no luces. tengo cortina. Exacto. Y no entonces yo le dije a mi amigo de reloj: no me le ponga, no me ponga mierda esa. Déjala que se, que se vea. Pero eh, yo estaba basado en las ventanas anteriores que tenía mi casa, que, que tenían ese ese esa mierda esa. Y yo me paseaba en mi casa para arriba abajo como, como, como me la gana Y entonces ahora las cambié, puse unas ventanas super cool, pero sí son un cristal, clear. literalmente super clear. Y me ahora tuve que poner cortina. Tuve que poner cortina porque ya tú te paseas de un cuarto para el otro ahí y se ve todo. Para de la calle. La, la de la calle se, yo, se, la, 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 la de la sala. No, de la calle. Yo me di cuenta porque yo estoy llegando un día de, de la calle, que fui, estaba haciendo un barbecue, fui a buscarle unos uno jugos a los niños que no tenían. Y cuando regreso, que estoy parqueando el carro, me bajo y miro y veo desde la calle la piscina. Ah, se ve todo, claro. Y dije, entonces tuve que llamar a otra gente y poner unas cortinas ahí, cuadrar eso. Pero Yo no pongo ¿no? Pero Rey, los lazos, Que señores. mire que quiera. Recomendado para, para ustedes, tremendos cristales, tremendo servicio. Llámalos al 786-7320-362 y pon tus puertas y ventanas de impacto con ellos. Ayer me pasé la tarde viendo películas. Ese es el impacto. el impacto. Ese veto. Me pasé la tarde viendo películas es que es de película los 90. ¿Sí? He cogido ahora un... ¿Tú ¿Te eso? imaginas que yo te diga, ven, que te voy a enseñar mi ventana de impacto? Ajá. Y cuando tú llegues a hacer una ventana a mi adere, te diga, y esto, y te saco una vieja en cuera, yo, mira ese impacto. <laughs> ¿A qué estás <risa> impactado? <risa> una ventana de impacto. ¿A que te dio un impacto? <laughs> Entonces me puse a ver, me puse a ver eh, esta película de, de, de Bruce Willis. Ajá. Eh, eh, Die Hard, Duro de Matar, uh -huh. como se dice en español. Sí y entonces eh, la película eh, tuve un argumento con mi mujer a él de que si es una película de navidad o no o es una película de acción no sé si se recuerdan de, de Die Hard no no, no la recuerdan no. sí eh, bueno. está eh, lo, los Die Hard estaban como eh, como que eran películas de navidad porque casi siempre salían en diciembre salían en diciembre entonces me, me, me pongo a pensar digo estaré loco yo o no pero entré y descubrí que en internet hay una gran comunidad hay una gran conversación sobre esto si las películas de Die Hard son películas de navidad o son películas de acción entonces en Reddit, la página de esta el blog americano que es muy popular, está esta, esta encuesta ahora dando vuelta si esa película es una película de Navidad o una película de... de oh. no bueno, es una película de Navidad con acción. Sí, qué pero... que tiene la Navidad, que es todo cánticos y cosas. Exacto, ¿verdad? A mí no a... me gusta la Navidad, yo me deprimo con la no, Navidad. ¿Nunca sacó Ay, Alfredo ningún álbum de Navidad? Él hacía conciertos por Navidad y todo eso en Cuba y ponía bolitos de Navidad y todo eso en sus programas también. Ah, ponía esas eran cosas que, que eh, chocaban, que daban fuerte porque yo me acuerdo de ese comentario. Mm. En Cuba todo el mundo decía: Fredito puso un apolito". En Cuba no jamás vas a ver un programa donde se haga alusión a que estamos en Navidad ni de Navidad ni un regalo ni nada de eso. Él lo hacía. Ya, eso. Él lo hacía. Visionario, Fredito. Sí. Fredito sí, es el... estuvo en duro de matar. ¿sí? ¿sí? ¿qué hizo? Hay, un, hay, un, hay uno de los todo el mundo tenía el Chua ahí en duro de matar si ah te no muchachos él estuvo ahí ahí fue donde él conoció a Quincy Young y le puso el, la, la piedra, piedra la, al hijo, al hijo. <laughs> que a Fredito hacía de extra chúa 42 él estuvo en una película él llamaba... tenía un personaje que se llamaba el chúa 42 el <laughs> chúa 1 el chúa 2 el chúa 3 nada no, señores eh... duro de callar ¡Tui! edición maravillosa. Duro de callar, Alfredo Rodríguez. Eh, no sé por qué el hijo no le hace unos arreglos a las canciones esas. No, porque ya son canciones No, 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 eso eso no los, los, los clásicos no se tocan. Eso, eso no tengo. tiene arreglo. <laughs> Oiga, eh, lo, lo quiero invitar, lo quiero invitar a que, a que vaya para el teatro este fin de semana. Sí, vamos por favor. viernes y sábado. Este fin de semana vamos a estar eh, celebrando eh, la herencia cubana en el Teatro Trail. Uh -huh. so, si usted quiere ir para allá con su cartel de Díaz Canel Sin de Díaz Canel asesino. Con fotos de presos políticos. Con fotos de presos políticos. Si usted se quiere vestir de preso político, si usted quiere hacer cualquier tipo de performance, cualquier tipo de manifestación, va a ser bienvenido esa noche con nosotros ahí en el trail. Eh, es más, queremos verlo. Uh -huh. Queremos ver todo el público con puloves de Patria y Vida. Lleven banderas cubanas, lleven todo eh, lo, lo que les dé la gana, brother. Y vamos a estar celebrando junto ahí y burlándonos uh -huh. todos juntos a la dictadura. Okay. Estoy mirando la imagen cuando tú, cuando tú das el pie para pa que te den libertad. Con todo el mundo levantando la bandera. Ay, qué cool. Bro. Y, que llévenlo, se llévenlo, llévenlo, llévenlo. y que se levanten. no Es que van a haber varios momentos dentro de la hora que la gente misma va a saber cuándo es. Okay. Exacto. Cuando se muere Fidel. Oh. En la canción. Oh. En la canción. La canción bro, en la canción bro. es tremendo, momentazo para que todo el mundo se levante. Canción. Y la forma con La bandera y con los carteles y la forma en durísimo. Vamos en a estar grabando vez. eso, vamos a estar grabando eso este fin de semana. Así sí. que si usted quiere y manifestarse y, en el Teatro Trail siempre y se puede. Siente, de todas formas llamaron al teatro eh, ayer. Llamaron uh -huh. al teatro una persona anónima y dijo que iba, iban a ir más de 20 o 30 personas a manifestarse ahí. Y incluso eh, uno con... pero en contra de la dictadura ¿no? sí claro claro, claro, claro. Ah, no van a manifestarse en contra de los que están en contra de la dictadura porque ahí sí hay un problema serían comunistas serían comunistas son los claro. comunistas y aquí no hay comunistas ¿no? eh, no, 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 en contra de no, la dictadura perfecto ahí está eh, y, y la obra está escrita para eso es más la obra está escrita para manifestarnos en contra de la dictadura y estaban hablando de eso de que podían juntarse personas ahí que iban a ir a manifestarse ahí sería genial bro, que, Perfecto. Que sería todo... espectacular okay. voy a llamar a Milanés a la hija de eh, Pablo Aide de, está aquí ah, y ella es súper eso, oh, cool. para que nos ayude con la canción. Cool. La voy a invitar para que vaya. Cool. vaya. Cool. Claro. Cool. La canción claro. está buena, la canción está buena. Nada, señores. Los entren ahí, señores. Quedan solamente cuatro funciones, los esperamos ahí. Ah, cuatro nada más quedan ya. Así que nada, señores. Qué sentimiento. Eh, les agradecemos el apoyo. Oye, que y han estaba dado. Dios, está vendido, está mandada la venta este fin de semana. Sí, sí, sí. sí, sí o no sea, sí. no se demoren. No hace falta que los que se quieren manifestar entren rápido y compren coño sí. para que no se queden afuera. No, ya ahí ya con el show de eso vendieron una ya. Sí, de verdad, señores. Eh, gracias por el apoyo y nada, ahí en el Tracy gritamos Díaz canales Cingado y todo lo que sea en contra de la dictadura. Siempre va a ser bien recibido. Y no, y no de ahora, es decir, desde que empezamos. Sí, sí. Desde que empezamos a hacer los proyectos del año pasado. Exacto. En septiembre. ¿verdad? No, no, pero sí, si la memoria de la Sierra, la primera memoria de la Sierra se hizo en enero de 2021. Es verdad. Se grabó en enero de 2021. No la primera, la segunda, porque yo estuve en la segunda que fue ahí. Pero sí. bueno, no, no, sí. Ah, pero yo, yo te estoy hablando del teatro. No, si le damos para atrás. Por eso el, te estoy diciendo, no es de ahora ni por el teatro. Si le damos para de... atrás, en el 2007 los pichibueyes estamos haciendo cosas Es importante. Hacerle saber a la gente, porque hay gente que protesta sin saber por qué protesta ni, ni qué puede usar para protestar. Hay gente que puede pensar que nosotros, que se inventó lo de la sierra para posesionarse en el teatro y Ajá, no, así. Es así. no es así. O sea, en la sierra cuando se hizo hace mucho tiempo, el único fin que tenía era hablar en contra de la dictadura que hay en Cuba y ni se pensaba en el teatro. Fue en enero del 21 que grabamos la segunda parte. Ya se había hecho la primera que había quedado espectacular, ¿no? Ajá, Exacto. Y ahí fue donde grabamos la segunda. Pasó muchísimo tiempo porque nosotros hiciéramos esto. Es correcto. Nos Así vemos que... ahí en el teatro este fin de semana, señor. Los o el puestoadedo.com. una entrada, nos vemos el fin de semana, los queremos mucho. Somos los pichi. Bye.